¿Qué pasaría si Naruto era mujer y la reencarnación de Kaguya? Una chica revelada. Capítulo 7. Antes de comenzar, gracias a todos ustedes chicos, hemos llegado a los 1200 suscriptores. No había pensado en llegar a esas cifras, jeje, gracias a que un día se me ocurrió esta teoría. Ustedes están aquí, jeje. Y pronto saldrá una nueva, jeje. En cuanto a las otros fics de los que he subido, se seguirán haciendo, no más que he tenido más interés en escribir este fic. Ahora sí, comencemos. En el país de las olas, la pequeña Albina estaba, al parecer, durmiendo. Dentro de su mente estaba, al parecer, viendo a sus hijos crecer desde el momento que dio a luz a sus hijos gemelos a Goromo y Amura. Desde que eran unos bebés vio pasar por su sueño hasta que se convirtieron en grandes adultos. Hasta el momento en el que llegó en la parte en el que sus hijos la sellaron en la luna. Ella se despertó de golpe con sudor frío sobre su frente. En eso sus hijos, quien la cuidaban en el dormitorio, se preocuparon, rápidamente exclamaron: ¡Mamá! La Albina se tranquilizó tocándose el lugar donde está su corazón, volviéndose a acomodar en la cama, diciendo: estoy bien, hijos, solo es una pesadilla. ¿Setsu Negro es otra vez ese sueño? Lo preguntó con curiosidad. Kurama, que estaba echado sobre el sillón, le respondió a su tío: es obvio que sí, mírala bien. Kaguya, en serio estoy bien, pronto regresarán mis otros hijos, falta poco. Así que debemos aguantar más tiempo. Mirando el reloj casualmente hasta que abrió los ojos al ver que era las 11 am. Rápidamente se paró diciendo: ¿por qué no me despertaron? Kurama, porque estabas muy cansada y tus compañeros y sensei decidieron dejarte descansar por ahora después de enterarse de lo que hiciste ayer. Además, no creí que mi abuela la diosa conejo haya ayudado a los humanos que tanto odio. La Albina miró fríamente a su nieto, que empezaba a divagar cosas pasadas. Él rápidamente se cayó mirando a otro lado. Kaguya dio una gran sonrisa diciendo: me alegro de ayudar a quienes lo necesitan. Nunca fui mala, solo lo fui con quienes eran virus para este mundo. A mis hijos no les gustó, pensaban que yo interfería en la cadena humana, pero ahora ellos se deben de revolcar en sus tumbas, dando unas carcajadas al igual que sus demás hijos. Kurama miró esto con una gota de sudor por el humor de hoy de su abuela. A veces creía que era muy infantil. Kaguya, bien familia, reúnanse, es momento de armar la defensa y contraataque. Sacando de un sello un mapa del país de las olas, debajo de la casa. Sonido de la puerta abrirse. Al abrirse entraron el equipo de Kaguya, su sensei y Tazuno, que parecía muy cansado. Y Vicky, iré a ver cómo se encuentra Kaguya-chan. Y no, yo también iré, Tazuno, quiero ver también a Kaguya-sama. En eso todos mejor siguieron arriba para ver a Kaguya. Cuando abren la puerta miran toda clase de papeles con notas y unos sellos. Kaguya estaba limpiando sus armas ninjas que estaban sobre una mesa de madera grande. Y Vicky se sintió orgulloso y a la vez con una gota de sudor, parecía que su alumna Albina estaba alistándose para una guerra. Tazuna, era diferente, parecía que todo lo que Kaguya hacía era algo divino. Creo que comenzaba a ser obsesionado con el tema de tener a una diosa como guardiana. Mirando con muchas estrellas todo lo que veía hasta que vio a unos niños de 8 años aproximadamente. Diciendo: ¿quiénes son? Señalándolos. Todos miraban como los chicos cargaban unas cajas con armas, saliendo por los bordes de las cajas. La Albina decidió decirles: ellos son mis hijos. Y el del pelo naranja, que parece un Shikamaru de niño igual de flojo y aburrido, es mi nieto. Los demás gritaron diciendo que él. Haciendo que resuene por todo el pueblo de Nami. Kaguya entrecerró los ojos mientras seguía puliendo sus armas. Y Vicky, recuperándose de su shock, pregunta: o sea que lo que cuenta Tazuna es verdad. Kaguya solo asintió. Y Vicky con una mirada sorprendida dijo: entonces tú eres la mamá del sabio de los seis caminos. Kaguya, así es, aún debo admitir que yo soy más fuerte que mis hijos, aunque aún no recupero todo mi poder, poco a poco lo estoy recuperando. Shikamaru se sentó sobre la cama pensando en toda la información que acaba de recibir. Ella iba a decir algo hasta que tocaron la puerta. En eso Kaguya mira hacia el lugar donde sonaban los golpes de puerta. Dijo rápidamente: son ellos los refuerzos. No les digan nada sobre lo que les dije, y si dicen algo antes que yo decida dar mi información los borraré de la existencia. Dando una severa mirada, incluso sus hijos tragaron saliva.
Todos asintieron bajando ya que habían escuchado a la hija de Tazuna abrir la puerta. Kaguya y sus hijos guardaron todo rápido, dejando limpio del desorden la habitación. Kaguya rápidamente cambió su apariencia, bajando por las escaleras mientras que sus hijos salían por la ventana hacia la casa que hicieron discretamente. La pequeña Albina se detuvo al ver a las personas que no quería encontrarse en este momento. Minato, que estaba hablando algo a Vicky, miró a Naruto. Él le sonrió mientras les decía: "En un momento vuelvo", caminando hacia Naruto. Naruto lo vio con una sonrisa falsa, respondiéndole: "Estoy bien". Minato alzó la mirada: "Oye, ¿qué pasa? Te ves diferente", mirándolo por todas partes Naruto. Solo crispó la ceja, antes las preguntas de su padre hipócrita. En eso una pelirroja que Naruto la había identificado como Kusina, su madre. Ella se dirigió hacia Minato diciéndole que dejara al chico. Ella vio a Naruto dándole unas palmaditas en el hombro, diciéndole: "Buen chico". Kurama, que estaba dentro de su abuela, le dice: "Jajaja, lo que no quiera, lo tienes frente a ti, Kaguya Obachan". Kaguya, hablando mentalmente, le responde con: "Cállate o te castigaré". Kurama mejor decidió callarse. Naruto: "Disculpe, Hokage-sama, tengo que salir". Él miró a su sensei dándole a entender que saldrá un rato. Abriendo la puerta se pone en marcha. Cuando iba saliendo de ahí y pasar por la orilla de a la puerta, una mano la tomó del brazo, diciendo: "¿A dónde vas?". Naruto miró, vio que se trataba del chico peligris. "Ahora no, Kakashi-san". Kakashi miró fijamente, y le dijo: "Tenemos algo que hablar". "Naruto, pero que sea rápido". Al caminar muchos metros lejos de la casa, Naruto discretamente miraba a Kakashi, hasta que fue interrumpido por Kakashi, diciéndole: "¿Acaso te gustó?". Naruto se trabó diciendo: no es eso, solo es. Kakashi tomó de los hombros a Naruto. Mirando que miraba a otro lado, la albina no quería verlo a los ojos. "Kakashi, ¿por qué ocultas tu género? Sé que eres una chica, lo pude captar durante el entrenamiento que el sensei no dio. Cuando nos enseñó a controlar las transformaciones pude notar algo diferente en ti, tus hombros eran más delgados, tus manos finas y delgadas. Además de desprender un aroma femenino". "Kaguya, eso no es. Yo no". "Kakashi, no te preocupes, no le diré a nadie, solo quiero saber por qué te haces pasar por un chico". La albina lo miró con una mirada seria e inquietante. Ella empezó a decirle unas palabras que hizo correr un frío por su columna vertebral. "Kaguya, pronto verás quién soy, pero no creas que será una bonita revelación, sino lo contrario. Mis familiares tienen que pagar por sus acciones". Dando una sonrisa muy ancha, dando un salto hacia el árbol, dijo una cosa más: "Ah, no te preocupes, llegaremos sanos y salvos a casa, ve con tu sensei, deberían estar preocupados por ti". Yéndose del lugar, el peliplata siguió mirando hacia donde se fue la albina, pensando muchas cosas hasta llegar con el recuerdo. Flashback, Minato: "Chicos, les presento a un nuevo compañero de entrenamiento, se llama Naruto Kakashi". En su mente: "Porque me siento algo atraído por su presencia, siento como si su chakra quisiera abrazarme, tiene un aroma diferente al de un chico, ¿acaso será una chica?". Así pasa lo del golpe con Minato. Y cuando la Zenin de las babosas. Hasta que llegó la hora de comer. Él miró cómo se sentaban a comer los demás, miró cómo comía su sensei y Obito. Era una postura muy diferente la de Naruto, siempre se sentaba de una manera formal y de la manera que una chica come. Le salió una gota de sudor al ver que sus otros compañeros comían como animales, llenándose la boca. Pero también veía a Naruto y parecía solo comer lo necesario, no como esos mongolos. 5 días pasaron más adelante, Kakashi platicaba más con Naruto, lo intentaba porque él lo que sabía que era chica, ella era más callada y seria, eso es lo que pudo notar. Después de 3 semanas los senseis hicieron tomar parejas de batalla. Obito desde luego eligió quedarse con Rin, Mito y Naruko se quedaron como compañeras, mientras que Kakashi y Naruto fueron pareja de batalla. Ese fue el primer encuentro entre la fuerza de Kakashi y Naruto barra Kaguya. Ellos, conforme los días pasaron, empezaron a desarrollar el compañerismo y la forma de pelear en conjunto, creando una coordinación. Kakashi solo se tocó el pecho sintiendo un presentimiento, uno que no era bueno, así que decidió ir a donde se encontraba la albina. Él solo pensaba que no le pasara nada a Naruto, sentía una gran inquietud así acelerando el paso. Capítulo 8: El secreto revelado.
Naruto llegó al punto donde quedó con sus hijos, dejando unos pergaminos. De pronto salieron de los árboles sus hijos y Kurama. Ellos se acercaron diciendo: mamá, ya está listo todo, los pusimos a un radio de 1 kilómetro, Kaguya. Bien hijos, tomen esos sellos y colóquenlos en los árboles alrededor de 500 metros. Esta emboscada debe estar a la perfección. Naruto deshizo su transformación, volviendo a su forma original. Kurama, quien cargaba unas cajas, miró atrás y dijo: bien, tu novio, abuela. Kaguya se acercó dándole un zape, diciendo: no es mi novio, tonto, dejándole un chichón. Daiki Daishi, Setsu y Tetsu. Quédense, es momento que los vean. Kakashi salió entre los árboles. Este, al saltar al claro, dijo Naruto, mirando al frente, miró una albina. Este se sonrojó al verla. Era como una especie de ángel. Su cabello blanco brillaba ante la luz del sol, algo celestial. También se le podía ver unos bultos en su pecho un poco más grandes que los de Ino. Kaguya caminó hacia el sorprendido y sonrojado Kakashi. Ella se paró a centímetros del peliplata, diciendo: sigues ahí moviendo los brazos hacia arriba y abajo. Como no reaccionaba, dio un puchero, así que de un rápido movimiento le dio un beso en la mejilla. Los ojos de Kakashi se abrieron aún más. Sintió un cosquilleo y algo en su estómago, como si hubieran mariposas en su estómago. Su corazón se aceleraba cada vez más hasta que sintió un pellizco en su brazo. Kaguya se había desesperado por el lento procesamiento de Kakashi. Kakashi dio un quejido de dolor sobándose el brazo. Le caí, gritó a Kaguya. ¿Por qué me pellizcas, Kaguya? ¿Por qué no reaccionabas? Dejando el dolor de lado, Kakashi miró bien a Naruto diciendo: tan siquiera tu nombre es Naruto. Kaguya, no, mi nombre, verdadero nombre es Kaguya Otsutsuki. Es todo lo que te puedo decir ahora, Kakashi-kun. Ahora necesitamos que nos ayudes con la emboscada. Kakashi. Nos. Kaguya. Si ellos son mis hijos, Daiki, Daichi y Setsu y Tetsu, ellos cuatro, y el flojo de allá, señalando a un pelirrojo echado en el pasto, se llama Kurama, es mi nieto. Kakashi ahora no podía, tenía la mandíbula en el suelo con unos ojos de plato, pero también triste en su mente, estaba inundada. Ella ya tiene a un esposo, ella es de alguien más. Kaguya volvió a llamarle, pero él no reaccionaba, dándole una cachetada. Kakashi, oye, eso dolió, sobándose la mejilla derecha. Kaguya, no reaccionabas, te quedaste estático de nuevo por eso. Kakashi puso una mirada triste diciendo: entonces tú tienes un no novio. Kurama. No, ella está soltera, su novio lo mató hace años, está disponible. Kaguya miró a Kurama con una mirada de demonio, esa mirada prometía un gran dolor para el Kyuubi. Kakashi agradeció al cielo esa oportunidad. Kaguya, yo no tengo novio, lo dijo con sonrojo. Daiki, ya cansado, dijo: debemos apurarnos, faltan 2 días para que ellos lleguen. Kaguya, ayúdame. Kakashi-kun, toma la caja que está atrás de ti y coloca los papeles bomba en hileras. Mis hijos colocarán el sello de ilusión cuando termines, yo haré una trampa de hilo. Kakashi asintió. Kurama, que estaba cerca. Kakashi se le acercó diciendo: gracias por la información de hace rato. Kurama, no me importa lo que piensas, solo era para molestar a Kaguya, pero si veo que la haces sufrir te mato. Mirándolo con una mirada fría. Kakashi, tranquilo, no es eso, no la lastimaría. Bueno, cambiando de tema, ¿cuántos ninjas nos enfrentamos aquí? Kurama, ayer hicimos la misión de infiltración y contamos por todo el territorio alrededor de 2000 hombres. 1500 son ninjas y 500 son solo mercenarios. De los 1500 ninjas, 28 son rango S, 50 son rango A, 100 son rango B, y los demás son entre Genin y Chounin y bajo Chounin. Kakashi abrió los ojos de la impresión, eso es imposible, como un hombre puede dirigir a tantos shinobi. Kurama, bueno, la todos son crueles y despiadados, son renegados y violadores, asesinos y ladrones. ¿Qué esperabas si el líder les dijo que un país iba a caer ante ellos? Kakashi, pero deberíamos pedir ayuda a la aldea, no somos nada ante ellos. Kurama, ya novato, aún no entiendo por qué le gustas a mi abuela. Ella podría encargarse de todos ellos sola, pero no quiere que todos miren el poder de ella. Si su sensei pidió ayuda era porque no sabía del poder de Kaguya Obachan. En resumen, ustedes también tienen que luchar. Ya tenemos todo para la defensa y protección. Las casas de los aldeanos la protegimos con sellos de Fuyutsu. Kakashi, ya veo, y qué más faltas, ya acabe de poner los papeles. Kurama, pregúntale a uno de ellos, señalando a Daiki y Daichi. Kakashi se levantó caminando acá, ellos dos, oigan, ya acabamos, qué más falta. Daiki.
Un bueno ya está todo, solo falta activar el genjutsu. Daiki activa, lo dijo su gemelo. Kakashi Hokage, ¿y ahora qué hacemos? Kaguya fue hacia ellos diciendo, es hora de regresar. Todos empezaron a caminar hacia la casa del viejo Tazuna. Al llegar miraron que todos estaban afuera de la casa, al parecer estaban a punto de entrenar. Kaguya, ya que se había puesto su genjutsu, preguntó qué van a hacer. Minato, vamos a entrenar el ejercicio de chakra, van a escalar árboles y caminar en el agua, así que estén todos listos. Tú también deberías venir, Naruto. Naruto, yo paso, ya sé caminar en el agua y mi control es el suficiente. Minato, bueno, tienes el día libre junto a tu equipo, o puedes entrenar algo en lo mientras Kakashi, vas a ir a entrenar con ellos o vienes. Kakashi, ya aprendí a escalar árboles con chakra, así que me quedo. Kaguya, ok, bueno, los dejo, necesito dormir, así paso. 2 días después, Kaguya, abriendo los ojos lentamente mirando el techo, se quedó unos minutos pensando hasta que, rápidamente se acordó y levantó a sus hijos, que estaban junto a ella moviéndolos lentamente. Todos empezaron a despertar. Daiki se levantó tallándose los ojos diciendo, ¿qué pasa, Okasan? Kaguya, ya es el día, prepárense, pónganse su ropa de batalla. Ella tomó el baño que tenía el cuarto, cambiándose de ropa. Se miró frente al espejo pensando que realmente lo va a hacer. Saliendo del baño miró a sus hijos, que ya estaban listos para la guerra. Kaguya, usen sus armas que les di y no se contengan, no, pero tampoco no muestren todos sus poderes. Mamá, te ves muy linda, exclamó Daichi. Mirando que Kaguya tenía una armadura reluciente en oro y color rojo con algunos toques de blanco Kurama, vaya Oba-chan, no pensé que fueras tan linda, segura que no te vistes así para el niño pervertido de pelo plateado. Kaguya, no, no es así, esta es mi ropa de batalla, lo dice con un rubor. Daiki, bueno, ya basta de bromas y charla, es momento de ponerse serios, detecto movimientos a unos 2 kilómetros y a 1 kilómetro de las trampas. Kaguya, bien, prepárense, usaré una última vez este jutsu volviendo a ser Naruto. Ella baja por las escaleras yendo a la sala, encuentra a Minato y su mamá junto a sus hermanos y los demás. Minato, a Naruto, ven a desayunar, debemos estar fuertes, algún día de estos ellos regresarán y debemos estar alertas. Naruto miró las escaleras y dijo, bajen. Shikamaru y Noichouji miraron a los niños con los que jugaban de niños y los hijos de Kaguya. Shikamaru en su mente, así que hoy es el día que lo dirá, tomándose su té serio miró a Minato. Ibiki palideció cuando vio que hoy era el día en que Kaguya le iba a mostrar a sus padres que ahora es un shinobi. Al bajar las escaleras los niños dieron un saludo informal. Naruto, bien, Minato Kusina, ellos son mis hijos, me volví un shinobi porque quiero proteger a mis hijos y mi familia, también porque debo recuperar mi poder al 100. Minato sorprendido dijo, ¿por qué estás diciendo esto? Ahora ocurre algo malo. Naruto, no es nada malo, sino que estoy contándoles todo mi secreto que tuve que vivir toda mi infancia. Yo soy Kaguya, quitándose el jutsu, mostrando su verdadera forma con cuernos, mirando a los ojos a sus padres. Kusina, ¿cómo puede ser él? Tú eres un demonio, nos engañaste. Eres una maldita, te fuiste y engendraste más demonios como tú. Minato, eres tú, ¿cómo puede ser? Debe ser una broma, ¿tú dónde dejaste a Naruto? Parándose de su silla lanzó un kunai teletransportándose con él hacia Kaguya. Ella se agachó cuando Minato estaba enfrente de Kaguya impulsado en el aire. Kaguya rápidamente aprovechó esa ventaja, dándole un fuerte golpe lanzándolo fuera de la casa cuando rompió la pared. Kusina se lanzó hacia ella con sus cadenas, enrollándola con ellas. Kaguya tomó esas cadenas con su mano, empezó a calentarlas hasta que se extendió el calor infernal hasta Kusina, empezándola a quemar. Ella la soltó, cayendo al piso. Kaguya la aventó afuera de una patada. Kaguya, chicos, no se espanten, esto era inevitable. Menma Naruko, ustedes siempre fueron malos conmigo, intentaron dejarme más el papel de demonio cuando me acusaban por sus cosas. No les guardo rencor porque son débiles y sin humildad no me sirven ni para entrenamiento. Si me guardan rencor sin razón, les digo bien que se lo traguen y se callen, si no quieren una golpiza. Mirándolos con una fuerte mirada, ella soltó solo el 1% de su intención asesina, haciendo sudar a todos. Tsunami, ¿cómo es tan poderosa la niña? Diciendo a su sensei en el piso. Ibiki, ella es más de lo que crees. Inari, tú no sabes nada de dolor, maldita pelo de nieve. Dijo el niño gritando. El niño, vi mi padre ser casi asesinado por Gato.
gato nos roba el dinero, comida y a nuestras familias. Asesino a muchos en el pueblo, como tú sufrirías más que eso. Kaguya volteó hacia el niño y subió su intensidad de instinto homicida. Tazuno, cállate, Inari, no sabes a quién le dices eso. Kaguya dijo, dices que conoces el dolor, quieres ver el verdadero dolor. Tsunami, por favor, perdone a mi hijo. Kaisa, por favor, perdónelo, no sabe lo que dice. Kaguya miró a todos a los ojos, dejándolos en un genjutsu que los hizo ver toda su vida en el momento en que tomó la fruta del dios árbol, cuando acabó con miles de humanos, cuando tuvo a sus hijos, cuando ellos la encerraron, cuando ella finalmente murió, cuando renació, cuando sus nuevos padres la golpeaban por cualquier cosa, todo eso mientras fuera Minato y Kusina volvieron a la pelea contra Kaguya. Ella no los dejaba dar ninguna, esquivándolos como si solo fueran dos niños queriendo vencer a su sensei. Kaguya, vamos, eso es todo lo que tienen, esperaba más. En eso se escucha una gran explosión hasta que empezarán a sonar más, dejando un humo a la vista. Kurama, ya es la hora, sacando una espada color carmesí. Oba-chan, puedes solucionar tus problemas después, es hora de acabar con esto. Daiki y Daichi empezaron a sacar sus armas junto a los demás Kakashi, supongo que es los de hace unos días, ¿no? Recuperándose del genjutsu, Kaguya y todos a sus puestos. Kaguya fue hacia los demás y dijo Kai, liberándolos del genjutsu, y Vicky, ¿qué sucede? Levantándose. Tazuna, no, mi casa está destruida, Kaguya, la arreglaré, pero deben quedarse aquí un aproximado de 1500 ninjas, vienen al pueblo y 500 mercenarios, no se preocupen, ya están protegidos. Kaguya crea 100 clones originales de ella esparciéndolos a diferentes lugares. La original crea un sello de protección alrededor de la casa, todos afuera se preparan para bajar al punto donde se encuentran los demás ninjas enemigos. Kaguya saca sus alas de chakra y sale volando hacia ese lugar. Daiki y Daichi toman a los demás y los transportan a toda velocidad a los demás. Inari, ella es la ángel que ayudó a todos. Tazuna, pues si te dije que te callaras, no sabías a quién le hablabas. Pero bueno, hoy es un día difícil para ellos. Daiki, oigan, ¿alguien de ustedes es un ninja médico? Rin, si yo soy. Daiki, bien, ayuda a tu sensei y a la pelirroja, todos debemos estar bien para la batalla. Todos se taparon los ojos y se aferraron a la arena, cuando un fuerte aire y una gran luz acompañada con un gran estruendo parecido a una gran explosión hace unos minutos. Kaguya, ahora sí, tomen esto, bastardos, sacando una lanza hecha de un color dorado y marcas rojas como fuego, lo puso en él hacia el cielo, mientras hacia el sello del tigre y dragón. Juntándose las nubes empezó a caer una fuerte lluvia hasta que sonaron fuertes rayos en el cielo, mejor ayutsu super dragón de rayo. Así, lanzando su lanza hacia los ninjas, al tocar tierra los rayos toman forma de un super dragón y se estrella en la lanza, acabando con decenas de ninjas. Ella baja al suelo tomando su lanza, donde empieza a pelear contra ellos, toma la lanza, la usa de equilibrio cuando le da una patada en la cabeza a ninja asesino, haciendo que su cuerpo no agunate la presión, muriendo un ninja. Se lanza de un salto hacia Kaguya con un kunai, pero ella usa su lanza dándole una estocada que perfortó el pecho del ninja. Así 20 se le juntan, pero Kaguya toma la lanza agachándose al suelo, da un salto arriba dando unos giros rápidos a su lanza, cortando a los ninjas. Así activa su instinto asesino Kaguya, paralizando a sus víctimas, así acabando más rápido ellos. Daiki llega junto a su mamá diciendo, ahora, Kaguya, ahora. Daiki hace el sello de tigre haciendo explotar miles de papeles bomba, acabando con muchos ninjas a las vez Kakashi, cuidado, lanzando un kunai atrás de Kaguya. Este se pone a la espalda de Kaguya. Kaguya, gracias Kakashi. Kakashi, no, no hay de qué. Kurama y ustedes dejen de perder el tiempo y peleen. Dando una estocada al ninja enemigo y salta a otro lugar, cuando un dragón de agua se estrella en el lugar donde estaba. Kaguya, oye, tómame de la mano y hazme vueltas, usaré un truco. Kakashi viene así, la toma del brazo y empieza a girar. Kaguya, técnica balas de trueno, con las puntas de sus dedos empieza a lanzar grandes bolas de rayo. Kakashi ya no aguantó más en girar. Kaguya, está bien, toma un descanso haciendo más clones originales.
Kaguya clon Mokuton Gran Bosque de la Muerte, creando unos grandes árboles que enterraba a los ninjas enemigos clon Segundo Aire Gran Tornado de Aire, sacando aire de sus pulmones a toda velocidad, creando un tornado gigante que se llevaba a los ninjas. Clon 3 abrió su Rinne Sharingan sacando un Susanoo de 8 brazos color blanco. El Susanoo sacó una lanza del mismo color este la puso al frente y la lanzó destruyendo todo a su paso acabando decenas de enemigos. Clon 4 estilo de fuego Gran Infierno Terrenal. Exhalando mucho aire lo escupió con una gran nube de fuego que empezó a incendiar todo a su paso junto a los enemigos. Kakashi vaya eres muy fuerte Kaguya Kaguya. No lo soy tanto. Mirando a sus padres luchando por otro lado con los demás. Kaguya es hora de rebajar a la mitad a los enemigos Kakashi sube a mi espalda. Kakashi. ¿Qué? ¿A tu espalda? Kaguya sí necesito que mires algo arriba. Kakashi Okai. Kaguya volvió a sacar sus alas saliendo volando al cielo. Kaguya márcame los lugares donde se encuentran los enemigos juntos deben tener bases, así que necesito que me las digas. Kakashi sí están a las 12 y punto a las 8 y a las 3. Los demás están en batalla a las 6 Kaguya Okai aférrate a mí. Kakashi sonrojado ¿qué? Kaguya podrías caer agárrate de mí usaré unos de mis mejores jutsus. Kakashi, la abrazó más fuerte Kaguya sintió su respiración en su cuello haciéndola sonrojar y ponerse roja ella dejó de pensar en eso y miró los lugares así que decidió cargar su chakra al aire rápidamente el agua empezó a acumular en el aire toda humedad los vientos empezaron a ser más densos. Empezó a caer más lluvia así formándose grandes picos de hielos gigantes y agujas de agua acompañados con unos dragones de rayo. Kaguya Jutsu Gran Tormenta Tropical lanzando a la carga su jutsu junto a sus enjambres de dragones de rayos, cayendo en los lugares hasta hacer una gran explosión, volando todo en la tierra Menma, que fue Sobi como muchas luces, cayeron del cielo Gohan se puso de rodillas, cuando empezó a temblar fuerte partiéndose en partes el lugar Daiki y Daichi hicieron nubes de arenas, sosteniendo a todos sus aliados todos, miraban expectantes sobre Somo todos los enemigos, caían a grandes grietas bajo tierra los clones de la albina, seguían acabando con los enemigos haciendo jutsus masivos y destructivos Kaguya Kakashi agárrate queda la mitad de enemigos, iremos al pueblo allá se dirigí el cuarto de guerreros, volando por el aire. Kakashi se detuvo a pensar sintiendo el cuerpo de Kaguya, oliendo su aroma al estar en su cuello. Al oler su aroma se relajó dando un fuerte inhalo. Kaguya que pensaba en la estrategia, se dio cuenta de lo que hacía Kakashi, poniéndose roja. Y muy nerviosa dijo oye ¿qué haces? Kakashi hueles muy agradable Kaguya-chan. Apretando más sus brazos entre sus caderas Kaguya Kiaa, soltando un grito esto hizo que Kaguya perdiera la concentración de sus alas de chakra, cayendo del cielo Kakashi Kaguya-chan haz algo, no podemos morir aquí Kaguya ya lloró en ella rápidamente sacó a su Susanoo, volándose indo detenidos en la cabina del Susanoo. Mientras volaba con sus largas alas. Kaguya. Oye Kakashi ¿por qué eres muy reservado? Tocando sus hombros le pregunta mirándolo a los ojos. Veo que eres serio como yo y algo aburrido además eres muy perezoso. Dime por qué eres así puedes contármelo Kakashi. No tenemos tiempo podrían acabar con la gente mientras hablamos. Kaguya mírame a los ojos, él notó algo diferente cuando miro alrededor de todos lados vio en blanco todo, diciendo de honesto estamos. Kaguya. Estamos en un genjutsu el más grande que puede ser es el primer más fuerte en la historia el segundo se llama Tsukuyomi, a este lo llamo interdimensional básicamente te puedo llevar a muchos lugares con él o crear básicamente algo en tu mente, puedo eliminar toda tu historia desde aquí y también puedo matarte aquí o dejarte inválido o romper tu mente. Cualquier cosa puedo hacer aquí dentro Tsukuyomi se especializa en acabar con el enemigo, matándolo y creando cosas en el genjutsu. Es muy diferente lo único que tienen en común es la tortura y el tiempo así que podíamos hablar años aquí mientras pasan 3 segundos en el otro lado. Kakashi bien supongo que podría hablarlo. Kaguya viendo una cálida sonrisa, le responde siéntete libre de crear lo que quieras aquí, solo piensa en lo que quieres que haya o ver. Kakashi bien creo que esto está bien. Sentándose en un tronco junto a una fogata todo se volvió negro y se podía ver árboles y algunos grillos cantaban como si estuvieran en un bosque por la noche Kaguya tomó asiento cerca de la fogata junto a Kakashi
Bueno, comienzo a desde el principio, supongo. Cuando nací, mi mamá estaba feliz y mi papá emocionado por ser padre. Ellos eran tan unidos que salían a todas partes, incluso en las misiones eran unidos. Mi papá lo llamaban el colmillo blanco y a mi madre la flor de invierno. Ellos pelearon en la primera gran guerra Shinobi cuando eran jóvenes junto a su sensei. Así que cuando me tuvieron ellos, mi madre se quedó en casa y mi padre siguió haciendo misiones junto a sus amigos de la infancia. Y por un tiempo trabajaron bien en sus misiones. Y así fue hasta que en una misión de infiltración y eliminación de datos, se les fue mal cuando fueron detectados. Ellos fueron rodeados por decenas de shinobis de Iwa. Entonces él tenía dos opciones: uno, acabar con ellos junto a sus enemigos, y fracasar o abandonar a sus amigos y acabar con la información. Así que él hizo la misión dejó a sus amigos, y al eliminar la información también acabó con los shinobis. Cuando colocó papeles bomba en el soporte del escondite, enterrándolos vivos, cuando llegó le dijo todo al tercer Hokage sobre la misión, cuando se hizo pública la información de la misión. Y todo mundo le reprocharon a mi padre por dejar a sus compañeros morir. Él se inundó en la tristeza y le dolió tanto porque había traicionado su compañerismo por la información infiltrada de la hoja. Él se sumergió en la tristeza. Mi madre estuvo apoyándolo en todo momento y lo ha liberado lo suficiente como para quitarle la idea de quitarse la vida al recordarle que tenía un hijo y esposa por cual vivir. Y así él se retiró de su camino ninja, jubilándose. Pero en el momento que yo tuve los 6 años y entré a la academia, los padres de los demás niños les decía a sus hijos que no se juntaran conmigo porque seguramente sería un traicionero como mi padre. Todos me vieron como una persona que te apuñalaría por la espalda, a excepción de Rin y Obito. Cuando los conocí, ellos me ayudaron a ser un poco más social, así que empecé a hablar un poco más. Pero las cosas siguieron. Así que cada vez que me vuelvo más fuerte piensan que es por mi padre que él me entrena o que tengo la voluntad o su inteligencia. No se dan cuenta que mis esfuerzos son míos, que nadie me entre hasta que me volví un genio. Y yo quiero volverme un ninja hecho con mi propio poder, que tenga un sensei que me entrene y me enseñe, y poder decirles al mundo que yo me llamo Kakashi Hatake, un ninja que vale diferente a los demás, que tiene una historia a los demás Kaguya. Ya veo. Kakashi, ahora que lo recuerdo, cuando era un niño de casi 2 años durante la batalla del zorro de las 9 colas, una pequeña bebé menos de unas semanas nos salvó a mí y a mi mamá cuando un edificio casi nos cae. ¿Eras tú? Kaguya. Vaya, tienes una buena memoria, jeje, sonrojándose al recordar, a pesar de que ella era un bebé tenía pensamientos y memoria. Kaguya, bueno, pues si era yo, jejeje. Kakashi, en ese momento tú me diste un beso así, acercándose y dándole un beso en la frente a Kaguya. Ella, al sentir sus labios chocando con su frente, puso sentir como toda su piel se erizaba y se sonrojó de un rojo muy intenso, poniéndose toda roja su cara, diciendo que ¿qué haces, Kakashi-kun? Kakashi, con un rubor en las mejillas, le respondió suavemente: te estoy muy agradecido por haberme ayudado ese día, sin ti estuviera muerto. Y mi mamá, también supe que eras tú en el momento que te conocí por primera vez, cuando Minato Sensei te llevó a los entrenamientos, pude sentir la misma presencia que me salvó de morir aplastado. Kaguya, ya veo, dando una pequeña sonrisa. Oye, Kakashi, dime, ¿quieres aprender y entrenar para ser fuerte? Kakashi, como me ayudaras, lo dijo con esperanza y unos brillos en sus ojos como cuando leía su nuevo libro de Icha Icha. Kaguya, claro, te entrenaré, pero lo haré con una condición. Kakashi, si acepto casarme contigo. Kaguya, sonrojada, responde: no, no es eso. La condición es que me ayudes a traer la paz en el mundo, ya que habrá muchos enemigos más fuertes por venir y necesito un compañero fuerte que me cubra la espalda, Kakashi. Pero no estoy seguro, me da miedo, he escuchado mucho tiempo que podría llegar a traicionar a los demás. Y me siento aterrado porque pueda traicionarte. Kaguya, jeje, dando una sonrisa cálida, se acercó al peliplata, dándole un abrazo fuerte y confortante. Kakashi, sé que tú eres una persona fuerte, dispuesta a luchar por tus seres queridos, y puedes realizar todo lo que te propongas. Si algún día me llegas a traicionar, no me enojaré contigo, y no es porque me intentes matar, sino que este destino podría traernos muchas cosas que jamás imaginamos.
De todos modos siempre estaré junto a ti y te apoyaré siempre dando un abrazo más fuerte que Kakashi hizo lo mismo relajándose. Kakashi, no sé cómo es que eres tan fuerte incluso con tu pasado, aún sigues de pie. Kaguya, no es que sea fuerte, sino que quiero volver a mis hijos, quiero volver a verlos y que estén conmigo. En un lugar donde haya paz. Quiero vivir feliz con ellos y ser una familia unida. Aunque me aterra volver a ser como antes, intentar acabar con la humanidad y ser encerrada por mis hijos de nuevo, tengo miedo a que me rechacen. O a que me vean como un monstruo. Kakashi, no te preocupes, eso no sucederá, tenlo por seguro, estaré junto a ti incluso si todo sale mal, te acompañaré a todos los lugares y te apoyaré dándose un abrazo más confortante. Kurama. Kaien se podría detectar la abuela nuestro chakra que estamos mirando lo que sucede. Daichi, entonces él será nuestro nuevo papi. Daichi seguramente lo será, ya le juro eternamente estar al lado de Okasan Kurama. Lo que faltaba, ya tengo un abuelo. Espero que a este no lo mate como el otro, como se llamaba. Daichi, creo que se llamaba Taki. Daichi, bueno, cállense. Los tres se sorprendieron cuando los vieron darse un beso tierno. Kurama, maldición. Daichi, si háganle con la apuesta los dos, me deben mis 1500 ryous, así que denmelo de la apuesta. Kurama chasqueó la lengua sacando su cartera. Al igual que Daichi, pero este sacaba lágrimas de anime mientras sacaba su último dinero. Daichi, se los dije, tontos, burlándose de los dos. Kakashi, sonrojado. Kaguya-chan, me gustas mucho. Kaguya, yo también te amo, dándole otro tierno beso. Hasta luego de unos segundos se separaron. Kaguya, bien, mientras estemos aquí podremos hacer cosas, así que deberíamos empezar tu entrenamiento. Pasaremos 3 años aquí, así debemos empezar. Ella dibujó en el cuerpo de Kakashi unos sellos de peso. Nota: aquí avanzaremos 3 años el entrenamiento de Kakashi. Algunos querrán saber de su entrenamiento, pero es mejor avanzar con la demás historia. Lo único que puedo decir es que Kakashi y Kaguya son más cercanos, inseparables, justo como los padres de Kakashi. Fin de nota. Kaguya. Kakashi, ¿estás listo? Admito que le has echado muchas ganas en el entrenamiento. Jamás había visto a alguien como tú tan decidido en mejorar, Kakashi. Gracias a ti, mi pequeña albina, dándole un abrazo y un tierno beso. Nota. Aquí ya Kakashi tiene 18 y Kaguya 16. Antes a Kakashi no le cae el FBXDXD. Fin de nota. Kaguya con una sonrisa le dice a Kakashi, no te preocupes, ahora puedes usar el doujutsu que usa tu amigo y el mío, el Sharingan. Otra nota. Kakashi no tenía el Sharingan porque no ocurrió la segunda gran guerra ninja. Aún XD. A fin de nota. Kakashi, jeje, si aunque no podré despertar el Sharingan eterno, aunque puedo usar el Mangekyo Kaguya. Sí, pero no tendrás problemas, no te quedarás ciego, te hice unos arreglos, guiñándole el ojo. Por una esquina. Kurama, ya me hice viejo, no tenemos control aquí, por suerte, teníamos comida en pergaminos, debemos cortarnos las barbas. Daichi, por primera vez concuerdo con el sobrino Daichi. Tomen, tengo un kunai muy afilado, úsenlo que pronto iremos a la tierra. Kaguya, bien Kakashi, vamos a la batalla que tenemos pendiente con Gato y sus asesinos, debemos eliminar todos ellos. Kakashi está bien, reaccionando bien, mirando que van volando dentro del Susano de Kaguya. Kakashi, me siento más ligero y más fuerte y mayor. Kaguya, ¿qué esperabas? Lo que hagas en ese genjutsu se vuelve realidad. Bien, llegamos. Bajando, el Susano se desmaterializó cayendo al suelo. Kaguya, mirando por las casas, miro a las familias dentro. Ella dio una sonrisa, diciendo no salgan por nada del mundo, se acerca el enemigo y no se preocupen porque no podrán entrar. Kaguya sacó su lanza golpeando la parte inferior en el suelo de una manera imponente. Kakashi sacó una espada que le regaló su pequeña albina de color negro y gris con su nombre grabado. Nota. Para los que preguntan de dónde saca armas Kaguya o cómo las hace, bueno, el Rinnegan tiene esa habilidad de crear armas poderosas como el Gundia de Madara o las armas del hijo de Kaguya o las esferas de la verdad. Todo eso puede ser creado con el Rinnegan, así que Kaguya tuvo tiempo para hacer una. Fin de nota. Kaguya, al mirar el final de bosque, pudo ver a los enemigos. Los demás llegaron. Kurama, vaya vaya, creo que nos tienes algo que contar al rato, ¿no crees, Oba-chan? Kaguya, cierra la boca, eso es para más tarde, ahora tenemos una batalla que ganar. Mirando a Minato y Kusina, al mirarlos fríamente, ellos miraron a otra parte.
Hasta que fijaron la vista en los enemigos Minato, no es momento para pelear así, hagamos una tregua temporal mirando a la albina. Obito, ¿dónde estabas, Kakashi? Rin, nos tenías muy preocupados cuando saliste volando con ella. Kaguya, esa chica, tiene nombre y ya lo escuchaste muchas veces. Rin, qué tonta, no me interesa, lo que me interesa es Kakashi. Kaguya, que dijiste, maldita araña roba novios. Rin se quedó vacía como si el Shinigami se hubiera llevado su alma. Pobre ilusa, ¿crees que un demonio puede salir con Kakashi-kun, verdad Kakashi? Mirándolo fijamente esperando que solo fuera mentira Obito. Maldito Kakashi, siempre me gana en todo. Primero Rin es atraída por él. Luego la hermosa albina también. Bueno, estoy seguro que tendré a alguien mejor, imaginándose a su novia futura. Con Kakashi, a qué fastidio. En la aldea de la hoja estornudaron todos los Nara, pensando, creo que una pobre alma de un hombre está fastidiado de los gritos de las mujeres suspirando, qué fastidio. Con Rin y bien Kakashi, es cierto eso que dice la demonio Kakashi. Si es verdad, nos conocemos desde hace mucho. Incluso desde niños. Kaguya dio una sonrisa ganadora estilo Uchiha. Bueno, ella es la primera ancestro de los Uchiha, aunque sin el apellido. Pero es su descendencia. Kaguya, bueno, basta, es hora de trabajar. Los que no puedan seguir peleando, regresen aquí y esperen. Los ninjas de enfrente son de rango B y sé, muchos de los genin estaban tragando saliva, excepción del equipo Ibiki y Kakashi. Los enemigos ya estaban a 10 metros de así que Kaguya tomó su lanza y apuntó a uno de ellos lanzándola a toda velocidad. Cuando tocó al primer hombre, Kaguya salió disparada en un destello blanco, empezando con la masacre rápida. Minato, ¿cómo es posible, no usa ningún sello o algo así? Kakashi salió de un salto empezando una batalla con unos usuarios de Kenjutsu. Así saliendo los demás peleando. Kaguya, con una mirada fría, mataba a los enemigos, cayéndole sangre encima de la velocidad que peleaba, parecía un tornado arrasando con todos. Los aldeanos veían expectantes como la albina acababa con los asesinos de una forma tan sencilla. Ella usó sus alas lanzando unos cortes de aire junto a su chakra. Sellando su lanza, comenzó a pelear taijutsu con unos usuarios del mismo. Ella, en una increíble agilada, tomó el brazo del shinobi renegado y lo torció con su pierna, pateó la cara de uno de ellos que se acercaba. Así ella toma todo el brazo y realiza una llave, haciendo lo mismo con otro, pegándoles unos papeles bomba, pateándolos y cayendo con sus compañeros renegados. Cuando se dieron cuenta era demasiado tarde, estallando en cenizas y partes. Kaguya, así que tú serás mi contrincante. Vaya, notaste mi presencia. Eres buena pero no vivirás para contarlo, dando una lamida a su guadaña. Me llamo Idan y el Escapuzu, seremos tus verdugos. Kakashi miró esto en unos metros alejado, iba a ayudar a su albina, pero Kaguya lo miró y le dio la señal que estará bien. Ella miró a los ninjas de nubes rojas. Bueno, empecemos. Ella sacó una fina espada de su sello, poniéndose en su postura de batalla. Idan, mira Kakuzu, por fin tendré una batalla real, ansio sentir el dolor. Porque así sama te daré como ofrenda. Lanzándose hacia Kaguya, él toma la parte inferior de su guadaña, sacando una pequeña daga enganchada en la guadaña. Él la lanzó hacia Kaguya, pero ella lo esquivó con eso que sacó de su brazo. Idan, eres una niña astuta, pero ya te di como ofrenda, así que no te muevas. ¿Quieres? Kaguya tomó su espada, canalizando aire, así da un corte fino en vertical, haciéndole un gran corte a Idan. Kaguya, bien, con eso caerá. Ahora debo enfrentar al otro. Mirando a Kakuzu. Idan, ¿no te han dicho que jamás debes darles la espalda a tus enemigos? Dando una sonrisa diabólica, lanza su guadaña, haciéndole un pequeño corte a Kaguya. Kaguya volvió a estar alerta de los dos. Idan se paró del piso diciendo, yo no soy fácil de matar, así que espero que tengas muy buena mano. Hazme sentir extasiado en el dolor, siéntelo, lamiendo la sangre de Kaguya formando un círculo de sangre. Idan tomó una forma oscura negra, con formas blancas similares a huesos. Kaguya, ¿qué es eso? Idan, muere, mujer. Enterrándose una daga en el estómago. Nuestra albina favorita. Ella empieza a escupir sangre tocándose el estómago. Ella mira que su estómago sangra, su mano que lo sostenía se manchaba de sangre. Ella dio una sonrisa. Eres el primer maldito que me hace sangrar, jejeje, Idan. Y el último, jajaja. Idan empezó a apuñalarse frenéticamente. Kaguya abrió los ojos cuando sintió el dolor en su estómago.
muere, 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 gritaba con una risa malévola. Iván, bueno, hasta aquí este capítulo, chicos, perdón por tardar en crearlo, jeje, estuve ocupado y pues tardé en escribirlo por falta de imaginación y concentración. Un saludo para todos ustedes, crack, en el siguiente capítulo habrá saludos.